Buenas noches a quienes nos acompañan en nuestro programa Palabra de Honor, los lunes a las 23, los martes a las 16 y el resto de la semana en horarios diversos. Nuestro invitado de hoy ha estado ya otras veces en el programa, es un hombre joven, Agustín Laje, pero hace poco ha editado un libro nuevo. Sí, pero antes de explicarlo del libro quiero decir una cosa. Nuestro productor nos preguntó qué pongo y yo dije economista. En realidad es algo más que economista, Agustín. Es licenciado Agustín, en Ciencias Políticas. No, le faltan dos materias porque es muy joven. Agustín es un pensador, es una persona que elabora pensamiento propio. Ha escrito varios libros y este último, que lo ha escrito con Nicolás Márquez, es un libro que está revolucionando la Argentina. Ya vamos a explicar después por qué. Está vinculado con el tema del feminismo. El feminismo es feminismo, es socialismo, es democracia, es compulsivo. De eso vamos a hablar. O puede ser todo eso. O todo eso. ¿Nos acompañan? Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, Esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ustedes quizás recordarán que algunas semanas atrás hice un análisis, un análisis muy personal para interpretar el resultado del referéndum que se hizo en Colombia a efectos de aprobar o no el Tratado de Paz que el presidente Santos había firmado con la FARC. Eh, ahí hice consideraciones, les reitero, muy personales, no tienen por qué ser compartidas, de por qué el pueblo colombiano se había manifestado mayoritariamente en contra de ese Tratado. Pero tuve ocasión de leer una nota que me pareció muy sensata, muy coincidente además con mi pensamiento, de un señor que se llama Héctor Guiretti, que es profesor de filosofía social y política en la Universidad Nacional de Cuyo, creo que es mendocino. El hombre empieza haciendo el análisis diciendo que esto en realidad es una expresión de un viejo conflicto entre el concepto de paz y el concepto de justicia, dos valores muy importantes en el sistema republicano y en cualquier sistema de gobierno, por supuesto, donde no hay paz no puede haber justicia y donde no puede haber justicia difícilmente haya paz, eh, lo cual significa que estos dos valores se subordinan recíprocamente y uno necesita del otro para poder desarrollarse correctamente y generar una sociedad donde haya convivencia armónica, respetuosa y los hombres y las mujeres, por supuesto, puedan desarrollar sus potencialidades y perseguir su felicidad en paz y en tranquilidad. Todos estamos de acuerdo en esta teoría. Lo que pasa es que cuando se lleva a la práctica es donde empiezan las discordancias y las disidencias. A los colombianos les ofrecieron una paz, pero a un precio que no estuvieron dispuestos a pagar les pareció que el precio de resignar la justicia no era suficiente para aprobar un tratado de paz, renunciar a la justicia, pedirles desarme y pedirles impunidad para quienes habían cometido graves delitos y habían puesto su país en pie de guerra y realizado crímenes y delitos de toda naturaleza y estaban y están vinculados incluso con el narcotráfico, les pareció que es excesivo. Algunos intérpretes han querido identificar esto, por ejemplo, con la, el voto del pueblo inglés con respecto al Brexit, el pueblo británico, en realidad, con respecto al Brexit, es decir, la salida del mercado común europeo. Otros han dicho que esto es un voto contra ellos mismos, los colombianos han votado contra sus propios intereses. Entonces, incluso algunos han llegado a decir que la mayoría de los colombianos no quieren la paz, que quieren continuar la guerra. Me parece, sin duda, que esto es una interpretación absolutamente inapropiada. Porque con ese mismo criterio podríamos decir que los que votaron por el sí quieren la impunidad y quieren, en definitiva, el narcotráfico. Pero esto no es así tampoco. sería una torpeza, un, un reduccionismo muy simplista, pensar que ambas posiciones están fundadas en hechos tan este, tontos como eso, porque nadie vota en contra de sí mismo, de manera que lo que ha habido acá interpretaciones de qué lo que era más conveniente para ellos mismos, para el pueblo colombiano. Se ha dicho también que el voto del sí ha sido ha ganado en las zonas más afectadas por el terrorismo de la FARC. Y esto también algunos han querido interpretarlo como que esa gente tenía una conciencia mucho más clara de la necesidad de la paz y por lo tanto, como conocían la guerra, el terrorismo, han hecho un esfuerzo mucho más grande en favor de la paz que los otros que no lo conocían en forma tan directa, que no lo han vivido ni no lo han padecido. Claro, también podríamos interpretar. Que el voto del sí de quienes viven en esos territorios es el voto de alguien que está votando con un revólver en la sien, porque sus vidas están amenazadas, es decir, están votando bajo una presión muy fuerte, porque ellos están desesperados por salir de esta situación, y eso no hace necesariamente que el voto sea más sensato, ni que quieran, quieren más la paz porque la necesitan, pero no están dispuestos a pagar un precio que los otros no. Incluso están en una zona donde la influencia de, 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 la, de la propaganda periodística del terrorismo, porque son zonas que están casi copadas por el terrorismo, es mucho más fuerte. Ahora, lo más interesante de la nota del doctor Guiretti es que establece un paralelo con lo que pasó en la Argentina después de la guerra sucia de los años 70. ¿Y por qué? Porque aquí también se jugaron estos dos valores: la paz o la justicia. Es decir, ¿cuál hacer prevalecer? Cuando el gobierno de Alfonsín. Y el gobierno de Menem se privilegió la paz por encima de la justicia. Es decir, no se eliminó la posibilidad de juzgar a quienes habían cometido crímenes aberrantes, pero se trató de a ayudar a la paz, pasando la página en aquellos casos en donde no había sido pan aberrante y era necesario tapar las heridas y volver a encontrar la concordia y el reencuentro entre los argentinos. Entonces, se sancionaron la ley de amnistía después se dictaron los indultos por parte del poder ejecutivo y en definitiva el país entró en un estado de digamos cierta armonía es decir se fueron restañando las heridas y se fueron disipando los odios hasta que llegó el kirchnerismo y por supuesto eh, hizo prevaleciendo o bajo el, bajo el telón de hacer prevalecer a la justicia eh, hizo que se aplicara una justicia tuerta porque solo se juzgaba a los militares que habían cometido excesos, pero no a los terroristas que también los habían cometido. De manera de que tampoco no hubo ni paz porque se exacerbaron los enfrentamientos, se, las heridas se rasparon y se encendieron y se volvieron a generar los odios y los resentimientos y no hubo ni hay justicia. Porque cuando una justicia es parcial entre dos partes que se han enfrentado y han cometido actos indebidos e ilegales, cuando se juzga a uno de ellos, eso no es justicia. La justicia incompleta no es justicia. Eh, la justicia tuerta, la justicia incompleta, se parece más a la venganza que a la justicia. Y la justicia no puede ser una venganza porque entonces deja de ser lo que debe ser. La esencia de la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y también yo creo que hay que señalar una contradicción con aquellos grupos autotitulados de izquierda que propiciaron y aplaudieron esta supuesta inclinación en favor de la justicia y a expensas de la paz. Porque ahora esos mismos grupos son los que critican el voto de los colombianos, de la mayoría de los colombianos, de no aprobar ese tratado de paz si no se aplica la justicia a quienes cometieron crímenes aberrantes. Da la sensación de que ahí viene el viejo doble patrón moral del cual he hablado muchas veces es decir, mientras se piense como yo, los crímenes no son tan graves. Cometer crímenes en aras de proyectos ideológicos con los que coincido no es malo. Ahora, si lo, lo cometen otros que piensan distinto, sí, eso no se los puede perdonar. Es decir, los derechos humanos son más izquierdos humanos que derechos porque da la sensación de que solo valen para los que piensan como ellos mismos o, dicho de otra manera, que a los derechos humanos se los puede sacrificar cuando su ideología es la que está en juego. Les importa más su ideología que los derechos de los hombres. La decisión nunca es fácil, sobre todo en países que salen de una guerra civil. Todas las posiciones merecen respeto. Creo que todos tienen sus razones y no podemos este, señalar así, en forma tan tajante, que quienes no piensan de la misma manera que nosotros están malintencionados. No, evidentemente hay que analizar la, la razonabilidad de cada una de esas posiciones y los, los hechos y los motivos que llevaron a alguien a sostener una u otra. Les recuerdo que la Argentina, cuando sancionó la Constitución de 1853, salía de una guerra civil, salía de casi 50 años, casi medio siglo, de brutales enfrentamientos terribles, guerras civiles, guerra interna, etcétera, tiranías. Alberti, prácticamente el autor de la Constitución, puso dos instrumentos, dos instituciones dentro de la Constitución, que fueron el indulto y la amnistía, y no los puso en manos de la justicia, los puso en manos del poder legislativo y del poder ejecutivo, la amnistía en el caso del primero y, la, y el, este, el, el, el indulto en el caso del segundo. ¿Por qué lo hizo? Porque eran instrumentos que no estaban destinados a hacer justicia, sino a consolidar la paz que era uno de los objetivos que la Constitución expresa en su propio preámbulo. Le preguntaron a Alberti por qué no había hecho así y dijo porque hay momentos en la vida de los pueblos que el valor de la paz se erige como más importante y urgente que el valor de la justicia. De manera que hay momentos en que esto debe ser así. Los pueblos son los que en definitiva deben resolver cuándo ha llegado ese momento y cuándo no. Por eso quizás la lección que deberíamos aprender los argentinos. Es que las decisiones tanto de declarar el indulto o de sancionar una ley de amnistía, como luego dejarlas sin efecto, nunca anularlas, porque eso es una aberración jurídica que lamentablemente cometió el Congreso, pero en definitiva derogarlas, que si eso es posible, tiene que hacerse en estos casos donde compromete a toda la población de una manera muy contundente, debe hacerse previo un plebiscito. Es decir, debe ser el pueblo el que con el voto. Decida si se privilegia la paz o se si privilegia la justicia. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó Auto City, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima, Instituto Wulton, líder en diagnóstico por imágenes, primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país, Avenida Belezarfiel 562, Córdoba, Argentina, teléfono 03-51-426-7700. Ya lo conocen seguramente ustedes a Agustín Laje, ha estado ya dos o tres veces en el programa, creo, sí, ¿no? Sí, creo que dos o tres. Bueno, pero esta vez eh, no solo lo invitamos porque es un hombre valioso y sus opiniones siempre son interesantes, sino porque hace poco ha publicado junto con Nicolás Márquez un nuevo libro, señor director, podríamos enfocarlo, eh, un libro que se llama la nueva... El libro negro de la nueva izquierda. Sus este, interpretaciones de una serie de hechos contemporáneos que padece el mundo en general y la Argentina en particular son muy interesantes. Yo creo que se pueden compartir o no, pero vale la pena leerlos porque están inteligentemente planteados. Bienvenido una vez más, Agustín. Muchas gracias, como siempre. Bienvenido, Agustín. Felicitaciones, es que he tenido un premio importante hace poco. Pero quiero entrar con la primera pregunta y voy al meollo del asunto. En la parte tuya del libro... Vos tienes, creo que lo más interesante de todo, una hipótesis donde dices que el socialismo, que ha perdido la batalla económica porque uh -huh. no le puede decir a un obrero alemán que tenga lucha de clases, porque vive muy bien en la clase media que tiene, ha cambiado su objetivo y ha apuntado ahora a lo que es mal conocido como la defensa de los derechos de la mujer. ¿Puedes redondear un okay. poco este tema? A ver, la lucha por la mujer comienza en el marco de un nuevo mundo en términos filosóficos que tiene que ver con las revoluciones liberales. Es decir, el feminismo, en su primera ola, como se lo conoce, fue un feminismo de igualdad ante la ley, un feminismo que buscaba la inclusión de la mujer en el ámbito del de trabajo, de la producción, es de la educación. Es decir, una conquista de liberal. Es una conquista. Puramente liberal. Yo en el libro me pregunto cuándo se corrompe este feminismo, cuándo abandona a su padre, digamos. ¿no? Y encuentro esa respuesta en un libro de Engels, que Engels escribió al poco tiempo de morir Karl Marx, su socio intelectual, que se llamó El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Engels allí tiene una frase muy interesante que resume las intenciones para mí de ese libro, que es, en la familia, el hombre es el burgués y la mujer el es el proletariado. proletariado. Esa frase está hegemonizando y está creando un puente entre la lucha de clases y la lucha de sexos. Pero Engels le va a decir a las mujeres: alto, en virtud de la teoría social marxista, la mujer no puede hacer la revolución, porque la revolución de verdad es la revolución de las clases, no de los sexos ni de la cultura. Entonces le va a decir: para que su revolución tenga lugar, ustedes tienen que apoyar a la, a la clase obrera en su revolución. La clase obrera hace su revolución en Rusia y la Unión Soviética no ve la liberación de la mujer. Ahí es cuando todo eso se transporta hacia Occidente, Stalin expulsa a las feministas de, de, la, de la, este, eh, Rusia soviética, las manda hacia Occidente, cierra las revistas feministas, vuelve a prohibir el aborto, por ejemplo, y todo eso empieza a fomentarse desde aquí adentro, en el marco de la Guerra Fría. Lo que estamos viviendo, a mi juicio, son los coletazos de esa Guerra Fría. Eh, en términos ideológicos, a través de procesos intelectuales que tienen que ver, si se quiere, con la escuela de Frankfurt, con Antonio Gram eh, Gramsci, Gramsci. Este, un poco más acá con Ernesto Laclau, mm. es una izquierda que ha perdido a la clase obrera como cliente político por la fisonomía de un nuevo mundo postindustrial. Entonces Esto ya busca habla de Otras clases oprimidas, que no son clases sociales. Exactamente, ¿no? <laughs> que, que no son clases sociales. Y ellos ya dicen, ya no tenemos que descubrir el sujeto de la revolución, lo tenemos que construir. Uh -huh. ¿Cómo se lo construye? Injertando ideologías que fomenten el conflicto. Eso es un poco lo que estamos viviendo hoy. El nuevo feminismo o el feminismo radical es un feminismo completamente de izquierda que tomó las enseñanzas de Engels, pero invirtió su lógica estratégica. Ahora, en palabras de Julamit Firestone, que es una de sus teóricas más importantes de Canadá, por ejemplo, la para hacer la revolución de las clases hay que hacer la revolución de los sexos, al inverso de lo que pensaba Engels. no uh -huh. Eso es lo que estamos viviendo un poco hoy y que se materializa políticamente cuando tenemos, por ejemplo, el caso del Encuentro Nacional de Mujeres, hace muy poco... de Rosario, sí, no, no avancemos tanto. Bien, bien. Eh, entonces, el... el... ¿Socialismo ha cambiado de objetivo realmente o es una estrategia para seguir sobreviviendo? Son estrategias. Eh, a ver, Lenin, Marx ya apuntalaban en sus estrategias la necesidad de abolir a la familia como institución de la sociedad, porque la, la familia es un alto al poder del Estado. Entonces, el comunismo, el Estado total, eh, este, la dictadura del obrero lo que necesitaba era eso: era la eh, debilidad del núcleo familiar para poder insertar, para poder entrar allí. Lo que están haciendo ahora es exactamente lo mismo, pero por otras vías: eh, la promoción del aborto, la promoción de una inexistente guerra entre hombres y mujeres, que es lo que se está planteando ahora con todo esto, la fomentación. ...el, el eh, fomento de la lesbianización... ...no sé si ustedes vieron que en el último... ...ni una menos, un nuevo de los... Sí, claro logan sí. fue, la vida es corta, se te torta... ...hay todo una... ...unos marcos ideológicos que están apuntando... ...a destruir a la familia... ...y que además meten en esta bolsa de sus enemigos... Por ejemplo, lo que ellos llaman el heterocapitalismo, eh, hetero que es la conjunción de la heterosexualidad con el capitalismo. Si sí, le hacen un menjuje <laughs> teórico para poder poner a un demonio de un lado y, bueno, ellos vienen a salvar a la mujer. Nada más lejos de la realidad que eso, ¿no? Bueno, yo me voy a ocupar en la columna final, precisamente de esa marcha del miércoles pasado sí. y de todas esas consignas que poco tienen que ver con la defensa de la mujer víctima de la violencia familiar, que realmente es un motivo de preocupación para todos. Ahora, Agustín, ¿cuál es el último objetivo del socialismo, vaya comunismo? Bueno, este, agigantar el Estado como siempre lo han hecho. Lo que difiere del socialismo de nuestro siglo respecto del de Marx es que el marxismo clásico tenía una filosofía de la historia. Es decir, ellos sabían o pensaban que el mundo nos conducía hacia la abolición del Estado, la abolición de las clases. Ahora no hay más una filosofía de esto. Entonces, de lo que se trata es de expandir el poder del Estado a su máxima expresión. Bueno, esta es una de las formas. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, donde la ideología de género, que tiene que ver con todo esto, está más fuerte, como en Suecia, si hay proyectos de ley que pretenden obligar a los hombres a orinar sentados como lo hacen las mujeres para llevar la igualdad de género hasta el retrete del hogar. ¿no? <risa> <risa> y esto, esto están todos los datos. Oh, así. Suena, suena algo, casi, casi, gracioso. Suena, suena este, realmente... como los libros estos de Orwell, ¿no? Claro, este, bueno, fí bueno. eh, fíjense en el País Vasco hay un proyecto de ley que está pidiendo que el Estado prohíba el fútbol en los colegios porque dicen que es un deporte para los hombres que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. En pueblos de Francia, perdón, se está eh, prohibiendo usar la palabra mademoiselle, es decir, eh, señorita, porque no existiría señorito, su correlativo para el hombre, y esto develaría el estado civil de la mujer, lo cual implica violencia de género. Es ¿Vos? decir, el Estado se está metiendo con nuestra libertad a partir de una ideología que se pretende, eh, digamos, en favor de las libertades. ¿Vos te animarías a explicar la diferencia que hay, entre, tu, en tu opinión, entre género y sexo? Claro, el género es el aspecto cultural del sexo. Los hombres, si algo nos distingue en nuestra sexualidad de los animales, es que a nuestra sexualidad le inyectamos cultura. Eso es el género. Pero nos distingue, este, digamos, este, pero no dejamos de ser, de ser parte de ese mundo biológico. No somos solamente género. Somos también este, cuerpo, somos carne, somos naturaleza. Lo que la ideología de género nos propone es concebir a la sexualidad de una manera completamente anticientífica que en términos de Judith Butler, que es una de las teóricas más importantes de la ideología de género hoy en día, en verdad el género, en verdad el sexo siempre fue género. Es decir, no importa si uno nació así o asá, lo único que importa es cómo uno se autopercibe. ¿no? Bueno, y todo esto es anticientífico, va a contrapelo de la biología, digamos. Y... bueno Hacemos eh... un pequeño corte y enseguida volvemos. <laughs> Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba, Sociedad Anónima. Instituto Hulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Belezar 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 03-51-426-7700. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Una de las cosas que tengo que elogiar, que puede parecer más formal que de contenido, es la tapa del libro. La tapa es fantástica. Se las vuelvo a mostrar. Eh, eh, con un fondo de la bandera que enarbolan los homosexuales, es decir, la bandera esta Del orgullo gay. ¿eh? Del orgullo gay. Del orgullo gay, efectivamente. Hay un, el viejo retrato, la famosa foto del Che Guevara, este terrorista marxista que este, decía defender derechos humanos y los atropellaba a gusto. Con los labios pintados, realmente y está muy Con el logo del de, feminismo arriba. Ah, y con el logo del feminismo, no bien. me había fijado, <laughs> está excelente, realmente estupendo. Eh, contanos un poquito más de estas sí. contradicciones bien. que hay entre los hombres estos que han violado los derechos humanos a placer y ahora este, le enarbolan sus, sus efigen cuando dicen de defenderlos. Esta novia esta izquierda tiene un aspecto muy farsesco, ¿no? Marx hablaba de que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Nosotros hoy vemos, por ejemplo, las marchas homosexuales que van con una mano con la bandera del orgullo gay y con la otra con una banderita del Che Guevara o con una remera del Che Guevara. Uh -huh. Tenemos los grupos de las feministas que también andan, bueno, con las pancartas del Che Guevara por todos lados. Y lo que desconocen estos que, perdón por la expresión, pero corresponde a Lenín, estos idiotas útiles, eh, lo que desconocen ellos es que el Che Guevara creó en Cuba, en el marco de la Revolución Cubana, eh, un campo de concentración para trabajos forzados para homosexuales en la península de Guanacabibes. Es. Y eso lo hizo porque el Che Guevara no entraba en su concepción, perdón, porque los homosexuales no entraban en la concepción del Che Guevara de hombre nuevo. Tampoco la mujer entraba en su concepción de hombre nuevo, porque el hombre nuevo del Che Guevara era un macho. Uh -huh. Y podemos mirar a otros casos, a otros lados. Por, por ejemplo, en la China de Mao Zedong, desde Mao Zedong hasta el 97, es decir, hasta antes de ayer, los homosexuales tenían penas de castración. Y si reincidían, pena capital. En la Unión Soviética los mandaban a los gulags, en la Siberia. Es decir, esta nueva izquierda está tomando como sujeto de su nueva revolución aquel mismo sujeto que hasta hace muy poco lo condenaba a los Y eso tiene que ver un poco. Es una parodia o es una tragicomedia, si se quiere, esa, esa etapa. Todos los datos sobre esto están en el libro. Y lo que lamento mucho yo es, bueno, que estas comunidades que tienen tantas libertades en Occidente gracias a los sistemas de mercado, si uno ve dónde la mujer tiene más prosperidad, más inserción en la política, más inserción en el mundo de la producción, es en, 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 el, en el Occidente donde mayores libertades económicas y políticas existen. Y estos grupos la están poniendo en contra del mismo sistema que las ha puesto con tantas libertades. Mire, en el mundo... Hay un 33% más de mujeres que se egresan de las universidades por año respecto de hombres. La mujer de hoy vive 10 años más en promedio que el hombre. Controla el 65% de los bienes de consumo a nivel mundial. Entonces, ¿de qué patriarcado estamos hablando? ¿No? Aquí... Agustín, tenemos que tratar otros temas. Sí. Vos sabés que los programas de política y economía ahora están incursionando en el tema del chisme. Sí. ¿Qué te pasó en la viela con Nicky Márquez? Bueno, lo de la viela tiene que ver con esto que yo hablaba del Estado ampliando en sus fronteras, tratando de llegar a la forma en que piensan los ciudadanos. Y cuando no piensa la manera en que el Estado quiere, el Estado mete su coerción. Eso pasó en la viela. Hubo un grupo de lesbianas que fueron a ese, eh, este, eh, a ese local, eh, tuvieron conductas sexuales, eh, los clientes se quejaron. Eh, Frente a los mozos, los mozos les pidieron que se calmaran o que Pero se retiraran. ¿qué conductas y no, sexuales, ¿Eh? eh, besos no, 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 incluía también eh, manoseo en partes íntimas. Ajá. Según los mismos dos mozos de es ese decir, lugar. Es decir, era una apología del leviatán levia Y estaban, estaban haciendo cosas que no corresponden. A ver, si ni hetero ni si, homosexual. Si <laughs> claro, <risa> si, yo, si yo entro en un kiosco a querer jugar al fútbol, me van a decir, señor, usted para jugar al fútbol, vaya a una canchita de fútbol, no sí. venga acá a sí. mi local a jugar el fútbol. Bueno, sí. ocurre lo mismo, ¿no? Eh, ¿Y qué pasó? Bueno, este, cayeron todos los medios, armaron toda la historia, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso a dos burócratas a que les enseñe a los mozos cómo tienen que pensar. Es decir, que les inyecte ideología que, insisto, va, en, va a contrapelo de la ciencia. Y, ¿El gobierno actual? El gobierno actual. Pero de no la es reta. Marx, de pero... la reta. De la reta. Sí. Y, y justo estábamos ese día con Nicolás Márquez, con un par de libros que queríamos regalar a los mozos de la biela, porque habíamos visto todo lo que había pasado. Eh, y uno de ellos nos dice, ¿sabe qué? Eso que está ocurriendo ahí, al frente de todos los clientes, habían puesto unas cinco o seis mesas, están adoctrinando a nuestros compañeros al frente de todo el público. Entonces, irrumpimos en escena, enfrentamos a, los, eh, a, a estas personas del de, gobierno y les, eh, y les eh, pedimos que nos expliquen qué estaban haciendo con nuestros impuestos, adoctrinando y humillando al frente de la clientela, al personal de la biela que temía temía ser expulsado, echado de su trabajo, si no, si no se sometía a esos cursos. ¿no? Ahora, esto que vos relatas. Me parece que se vincula con lo que ha pasado el miércoles pasado en la marcha de Ni una Menos y que ha pasado en todas estas sí. marchas. Que es que mucha gente que de muy buena fe y creyendo que va a defender algo que es digno de ser defendido, sí. es decir, evitar que la mujer sea víctima de violencia sí. familiar, que se cometan estas monstruosidades contra ellas que se están cometiendo, sí. se ve metida en definitiva a apoyar sin quererlo uh -huh. una cuestión que tiene un sustrato ideológico. El es. gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que creo, hasta donde sé, no está integrado por gente marxista ni que esté detrás no. de estas cosas. Claro, esta gente ha llegado a imponerlo políticamente sí. correcto hasta sí. un punto es tal lo que para ellos es políticamente cor eh, correcto hasta un punto que los que no pensamos igual nos sentimos presionados para tener que expresarlo de Exacto. esa manera. Por eso es y tan es... importante, Agustín. Perdón, lo que estás haciendo vos y Niki. Por eso quiero que ahora cuentes qué te pasó en esta famosa entrevista radial con esta chica que es ícano, ícono de estas ideas. Mana Pichot. No, bueno, ella me llamó porque pensaba que me podía destruir en el plano de las teorías y de la empiria y no le fue bien, entonces, digamos, no tuvo más recursos que ponerse violenta, insultarme, llamarme, digamos, bueno insultarme de todas las formas, burlarse porque soy de Córdoba, <laughs> se burló por mi tonada, en fin. O sea que te, te dio la razón. Sí, en pero es una, mí pero mí es es una quiso anécdota. Borrar. Sí, quiso eh, pidió, pidió la censura del archivo, en fin. Pero esto que dicen, eh, mire, cuando La Nación y Página 12 escriben lo mismo en términos culturales, cuando el kirchnerismo y el pro hacen lo mismo en términos culturales, eso tiene un nombre, hegemonía. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y en el la, triunfo de Gramsci. El triunfo, el, el triunfo de Gramsci. Eh, el, el tema de ni una menos. Hay mucha gente, yo diría el 99% de la gente que va a esas marchas, tiene muy buenos motivos para estar ahí. Pero hay una minoría que está manejando los discursos desde esa marcha. Y con esa marcha, que en verdad no tendría que ser ni una menos, tendría que ser nadie menos. Porque el país por año, el último año del cual se tienen datos, han muerto por asesinatos 3.269 personas, de los cuales 2.000. 733 han sido hombres y 536 han sido mujeres, es decir, el 84% de los que mueren asesinados por año son hombres, el 16% son mujeres. De, ese, de esas 536 mujeres, hay 277 que mueren a manos de un hombre y hay 256 que mueren en todo caso a manos de una mujer. ¿Qué invisibiliza esta marcha? Invisibiliza a las que murieron no a manos de un hombre, es decir, invisibiliza a un conjunto de víctimas claro. mujeres, invisibiliza a 2.733 hombres. Eh, es porque me río, porque estás utilizando un neologismo que ha creado la izquierda, invisibilizar. Hay, ah, que, hay que usar el lenguaje de los claro, que no piensa. Agustín, esta hegemonía cultural que vos estás explicando, sí. que a mí me aterra, ¿a tu criterio por qué se ha impuesto? Por el, el actor de los intelectuales. Cuando se dieron cuenta que la revolución desde la, super, desde la infraestructura, digamos, desde la modificación de las relaciones de producción era algo que ya había quedado oxidado como teoría social, se dieron cuenta, a partir de Gramsci hasta Laclau, que la revolución verdadera era la que se daba en la cabeza de hombre, verdadero en trufo. la superestructura, en, en la, la superestructura, ideología pura. Bien. Ideología pura. Así que estamos en ese combate y este libro, afortunadamente, es bestseller internacional de ¿Dónde Amazon. ¿Dónde se puede conseguir en Córdoba? En Córdoba, en la librería Cuspi de Maidana. Si es que se los quieren vender, porque hay veces, según el librero, que les toque, los esconden. No lo tienen. <laughs> según <risa> el librero que les toque, Lo no esconden. Sí. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Gracias, a usted. gracias por el poder, espacio. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan, el lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima Instituto Ultron líder en diagnóstico por imágenes primer Instituto de Cirugía Ambulatoria Mínimamente Invasiva del interior del país Avenida fiel 562 Córdoba Argentina Teléfono 03 51 426 7700 Hace pocos días ha habido una evaluación edu educativa en todos los colegios de la Argentina y esa evaluación ha generado rechazos del sindicato, de muchos docentes, de muchos políticos y de una facción importante de la opinión pública. Entonces yo me pregunto por qué. Para contestar por qué, lo primero que debemos analizar es qué es evaluar. Evaluar no es nada más que uno de los métodos de control. Y el control es la cuarta función de la administración. Esto lo sabemos desde Taylor en adelante. De manera tal que quien administra está obligado a controlar. Un gobernador, un intendente, un funcionario, si no controla, no administra bien. Un director de escuela o un ministro de educación si no controla, no administra bien, de manera y por tanto evalúa, ¿cierto? De manera tal que oponerse o quienes se oponen a las evaluaciones, en definitiva, lo que están haciendo es oponerse a que los administradores de la educación administren, es decir, oponerse a que eduquen. Ahora Vamos a ver cuál es el resultado de esta evaluación. No de esta porque no está todavía, pero de las evaluaciones PISA, que es más o menos lo mismo. Yo les voy a dar el resultado para un alumno que está egresando del último año del secundario. Es decir, para un bachiller, que es un título importante en cualquier parte del mundo. Si ustedes toman aritmética, no, estoy hablando de la Argentina, no matemática, o álgebra, no álgebra. Aritmética. La gente, la gran mayoría, no sabe sumar. Ustedes dirán, no me diga semejante cosa. Pruébenlo. Hagan una suma de cinco números de cuatro cifras, de cinco números de cuatro cifras, y désenlo a diez personas y díganle, hágame esta suma en un minuto y va a ver cuánta gente lo hace bien. No llega a la mitad. La gente no sabe multiplicar. Hagan una multiplicación ustedes de un número de tres cifras por un número de tres cifras y la mitad de la gente va a contestar erróneamente. La gente no sabe dividir. Dividan un número de seis cifras por un número de tres cifras y el 90% va a ser mal la operación. Pasemos ahora a lectura. La gente no sabe leer de corrido. Denle el diario a una persona y díganle que lea. No saben leer de corrido, no saben leer en público, pero lo que es mucho peor, no entienden lo que leen, no tienen comprensión de texto. Pídanle a una persona que les cuente lo que han leído en un párrafo de 10 o de 15 renglones. No saben repetirlo porque no tienen léxico y porque no lo entienden. La gente no sabe la geografía básica, no sabe los países limítrofes. Agarren a cualquier persona de su amistad y pregúntenle quién está más al norte, Paraguay o Ecuador, y van a ver lo que les contesta. La gente no sabe la historia mínima, no saben nada más que San Martín cruzó los Andes y Belgrano este, creó la bandera. No saben lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal. Que oponerse a la educación es una cosa gravísima. Ahora quiero analizar qué es la educación. La educación es lo que nos ha diferenciado. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Australopithecus y mi querido amigo Fede, que es la persona que maneja la cámara? ¿Saben cuál es la diferencia que hay? Fede, sabes cuál es. Que vos o tu antecesor, si vamos para atrás. El antecesor tuyo que estaba a la altura de Austro-Lupitecus, que se llamó Homo habilis, inventó una cosa, pero además la enseñó a su sucesor, porque si él lo hubiera inventado solo, se hubiera muerto con él. La enseñó a su sucesor, la transmitió al sucesor, y esa transmisión de conocimientos que es lo que se llama la cultura. Es lo que diferencia al hombre Homo sapiens del animal. Y eso es la enseñanza. Esa transmisión es la enseñanza. ¿Cómo se dio la enseñanza en la historia de la humanidad? Al principio era personal, del padre al hijo, del viejo al joven. Luego se hizo grupal. Una persona que enseñaba a una cantidad de gente pequeña. Así apareció el liceo, la academia. Luego eso esa educación grupal se hizo educación pública y ahí se transformó la humanidad. En términos de Argentina, eso lo podemos ver con Sarmiento. Sarmiento transforma la barbarie en civilización a través de la educación pública. Y esa educación pública, además, nivela sociológicamente, porque antes de eso existía el obrero, supongamos, por ejemplo, un carpintero, y el abogado. Y no había posibilidad de conexión entre uno y otro. La educación pública lleva que eran los mejores colegios. El Colegio Montserrat es público, el Colegio Nacional de Buenos Aires es público, el Colegio de Concepción del Uruguay era público y sigue siendo público. Lleva al hijo de ese carpintero y al hijo de ese abogado que se genera una relación estrecha y esos dos socialmente están en el mismo nivel y se conforma lo que es la maravillosa clase media que hace que los países progresen y tengan el estándar de vida que tengan. Eso lo dio la educación pública. Pero ahora la educación en los países más avanzados está llegando a otros estamentos, ya está a punto de dejar de ser personalizada. Y esa educación pasa porque la información, la educación antes era la asimilación de la información. Ahora la información está en la nube. Entonces ya lo que interesa no es lo que uno se informa, sino qué debe y cómo debe uno informarse. Entonces tiene que tener una educación básica, una educación troncal, para recurrir por los sistemas informáticos a toda la información del mundo y saber entonces qué debe especializarse cada uno. Y ya no va a interesar tanto la experiencia y el conocimiento, sino la creatividad. ¿Qué creatividad? Y todas las grandes empresas y las grandes fortunas están surgiendo en base a eso. ¿Qué creatividad puede tener una persona que no sabe leer y una persona que no tiene comprensión de texto? Entonces, para ir cerrando, un individuo, un sindicato, un docente, un político o un pensador que se opone a la evaluación que es el control, en definitiva se está oponiendo a la educación. ¿Por qué esta gente se opone a la educación? Hay dos, dos explicaciones. Una explicación es porque no lo entiende, porque no tienes eso y no lo entiende. Muy difícil de aceptar en estas épocas después de todo lo que se ha dicho de la educación. Entonces queda la otra explicación. La otra explicación, mis queridos amigos, es simplemente que es una defensa corporativa. El que está en el sindicato quiere seguir estando y entonces le conviene que la educación sea mala, porque a él lo que conviene, le conviene, perdón, es tener el poder político para lo único que hace es luchar por la equiparación de sueldos que la inflación le ha hecho perder al docente, que se va a volver a luchar dentro de seis meses. No le interesa a la gente educada, porque la gente educada piensa por sí mismo, y entonces es muy probable, y así va a ocurrir cuando esto este, se ve, es muy probable que elija otros sistemas de educación, y esta gente que maneja estos feudos, que quiere preservarlos por el interés propio, desaparezca. Es palabra de honor. Como anticipé en la entrevista con Agustín, el tema del cual me voy a ocupar ahora es la marcha llamada Ni una menos que en Córdoba volvió a darse el miércoles de la semana pasada. Y lo que ha dicho Agustín, evidentemente, tiene mucho que ver con lo que yo quiero reflexionar ahora con ustedes, porque él ha señalado, y creo que con argumentos muy sólidos y contundentes, que detrás de este reclamo tan justo y tan digno de ser apoyado, hay evidentemente gente que está... Utilizándolo para intereses que no tienen nada que ver con lo expresado. Es decir, que buscan una cuestión de tipo ideológica, que quieren este, utilizar esa bandera para hacer entrar otro tipo de cosas, como puede ser el aborto, como puede ser la, la proclamación del lesbianismo, la lucha contra el capitalismo, la inserción de un sistema marxista, etcétera, etcétera. Y como él ha dicho, que ahora el marxismo derrotado en el plano económico quiere hacerlo, su, eh, llegar al poder a través de lo cultural. Eh, por eso yo no me voy a dirigir a las personas que están utilizando esta causa noble en, eh, para, para fines innobles. No, porque a ellos seguramente ni me van a escuchar y si me escuchan no van a, precisamente a tomar mis ideas, sino que van a seguir perseverando en este plan que se han trazado. Yo quiero hablarles a aquellas personas, a aquellas miles de personas que de buena fe realmente convencidas de la necesidad de poner freno a esta violencia contra la mujer, han participado y participan de estas marchas y se prestan para cosas que no tienen nada que ver con los fines por los cuales ellos han concurrido. Eh, más allá de lo que decía este, Agustín, si son más las mujeres o los hombres que, víctimas de asesinatos, etcétera, lo cierto es que la violencia de doméstica, como se llama ahora violencia de género, femicidio, pero que yo le llamo violencia doméstica me parece más apropiado el término eh, está, está cobrando auge y son realmente muchas las mujeres que están siendo este, si no asesinadas por lo menos maltratadas y golpeadas ferozmente por sus parejas o por personas familiares vinculadas a ellas por otros lazos. Entonces, yo creo que esto es una causa que debemos abrazar todos. Es una causa noble. No podemos hacernos los distraídos con esto. Es menester que esto, se, para esto, se tome medidas con el fin de ponerle coto. Ahora me pregunto y les pregunto a quienes concurren con este, con este espíritu, con este propósito, ¿este es el procedimiento adecuado? Yo creo que hay una contradicción porque proclamar derechos y reclamar por ellos. Violando derechos de otros, evidentemente no tiene mucho sentido. ¿Cómo, ¿Con qué autoridad puedo yo reclamar que me respeten mis derechos si al hacerlo estoy violentando y pisoteando los derechos de otros? Repudiar la violencia, ejerciendo violencia, es también una contradicción. Es como luchar por la paz. Claro, si hay lucha, hay combate, hay, hay guerra. ¿Cómo va a luchar por la paz? ¿O la paz o la guerra? Bueno, ejercer la violencia sobre los demás nos quita autoridad moral para reclamar que no le ejerzan sobre nosotros. Además, sin, ten, sin olvidar, que, ojo, el solo hecho de impedir a dos millones de personas el ejercicio de su derecho constitucional de transitar libremente, como lo he dicho muchas veces, es un delito previsto en el artículo 194 del Código Penal. Estamos aplicando de nuevo lo que yo siempre repito, el doble patrón moral. Como mi causa es justa... Para defenderla puedo atropellar los derechos de otros, puedo cometer delitos, puedo utilizar la violencia. No, las causas justas, las causas nobles no disculpan procedimientos innobles. Deben precisamente no degradarse ejerciendo su defensa a través de procedimientos que implican la violencia o el ataque a los derechos ajenos. Ahora bien, además de esto se ha producido graves daños al patrimonio y siempre se elige el patrimonio cultural más importante que tiene la República Argentina, que es la manzana jesuítica, es la única, el único bien elaborado por la mano del hombre en la República que ha sido declarado monumento patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La manzana jesuítica. Yo le voy a pedir ahora al director que nos muestre cómo ha quedado la manzana jesuítica. Miren acá una vista desde la avenida Belezarfiel. Ahí están. Miren lo que son las consignas. ¿Qué tienen que ver las consignas con la defensa contra la violencia que sufre la mujer? ¿Qué tiene que ver eso con el aborto? Es decir, me están diciendo... No ejerzan violencia sobre mí, no me maten, pero déjenme a, ma a mí matar al niño que llevo en mis entrañas. ¿Te dan cuenta de la absurda contradicción que hay detrás de eso? Muerte al, ma al macho. Es decir, no me maten a mí, pero déjenme matar al macho. ¿Pero qué es esto? ¿Estamos a favor de la vida? No podemos estar a favor de la muerte. Entonces, no me, piden, no me pidan aborto legal en el momento en que me están pidiendo que no le quiten a ellos el derecho a la vida, pero sí que se lo quiten a sus hijos o que ellas puedan atropellarlo. No se dejen usar como instrumentos, no dejen que las utilicen, no dejen que se valgan de ustedes para fines que no son aquellos por los cuales ustedes han concurrido. Todas esas consignas preparadas porque son letreros ya preparados de antemano no son las consignas que ustedes defienden. Se les han montado encima para llevar adelante consignas que nada tienen que ver con la defensa de la mujer. Alterar la plaza social, crear el caos, atacar nuestro patrimonio no es un camino para eliminar una violencia. Ya hay en la Argentina una grieta más profunda, agrandarla no sirve para nada. Por favor, el derecho de uno termina donde, donde empieza el derecho de los demás. La convivencia republicana exige que respetemos los derechos de los demás y el Gobierno tiene que intervenir en esto. No, so, no nos estamos respetando los argentinos unos a otros, no nos respetamos cuando manejamos un automóvil y no respetamos el, la prioridad del peatón, no nos respetamos cuando somos peatones y nos cruzamos por la mitad de la calle y obligando al auto que frene, no nos respetamos cuando estamos tirando la basura a la calle. No nos respetamos cuando pintamos las paredes de nuestros edificios públicos y privados, no nos respetamos cuando cortamos las calles e impedimos a los demás que ejerzan su derecho a transitar libremente. Vamos a otros países, no le estoy hablando de ir a Copenhague, de ir a Estocolmo o de ir a Zúrich, vayan a Chile, a cualquier ciudad chilena o a cualquier ciudad este, uruguaya, acá, a nuestros dos costados, vecinos nuestros, y vean cómo se respetan unos a otros. Cómo las normas que son una forma de respetar al otro, allá se cumplen, no se, no se atropellan. Habrá quien los hace, son castigados. Acá el gobierno se lava las manos. No permitan que se degrade una causa no, noble como la que ustedes quieren defender. No la dejen degradarse, no se dejen usar. Y al gobierno. Por favor, actúe, porque ustedes me dirán, estas son cosas pequeñas, como me dijo un amigo, al lado del valor que se está defendiendo, ese gran valor que se defiende no puede degradarse con estas cosas que de pequeñas tienen poco atropellar derechos ajenos no es pequeño. Y les digo claramente, como médico... Es sí, muy claro la que diferencia que hay entre la terapia etiológica y la terapia sintomática. Atacar la causa de la enfermedad, en este caso la violencia contra la mujer, es fundamental. Si no se ataca la causa, si no se buscan formas de combatirla efectivamente, no vamos a lograr resultados y vamos a seguir sufriéndola, o la van a seguir sufriendo ellas. Pero también el combatir los síntomas es importante porque si el enfermo... Le tratamos la enfermedad de base que le provoca esos síntomas, pero los síntomas no, ese enfermo se nos muere asfixiado, se nos muere por fiebre, se nos muere deshidratado. Y el síntoma en este caso son estas utilizaciones y estos atropellos y estos actos de violencia. Entonces hay que poner freno a eso, hay que apoyar la idea y hay que apoyarla dialogando, hablando. Están abiertos los canales institucionales, debatamos propuestas. Sentémonos a discutir qué es lo mejor para evitar que esto siga ocurriendo, pero no hagamos esto que a nada conduce o han logrado algún beneficio, han logrado que paren, que disminuya la violencia contra la mujer a través de estas actitudes. No, lo único que han creado es más enfrentamiento, más violencia, más atropellos a derechos. Reflexionemos, por favor, reflexionemos y no nos dejemos utilizar porque ya demasiado nos hemos dejado y los resultados están a la vista. Este, estamos en el aire, Prudencio. Estamos. Yo no quiero que la, nuestra teleaudiencia, se, hemos tratado temas muy interesantes, se quede con la idea de que estamos ajenos a lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que Venezuela en este momento está en el borde de un cambio fundamental. No sé si vos opinas lo mismo. Está implosionando, quizás como implosion, implosionó la Unión Soviética, ¿no te parece? Ojalá se esté, bien, se esté dando lo que decía Lenin tanto peor, tanto mejor, porque el gobierno ya está llegando a un estado tal de desprestigio y de daño que ha causado que creo que está llegando a su fin y creo que esto puede ser el piso que Venezuela toque, el fondo que toque para de ahí surgir y de nuevo recuperar la democracia, la república, la convivencia civilizada, el desarrollo, el bienestar. Ojalá, yo este, eh, creo que debemos tener, como dices vos, los ojos puestos en Venezuela. Eh, y tomarlo como ejemplo. Nosotros hemos estado cerca de caer en situaciones como la que Venezuela está cayendo. Rodencio, a un tris. Hemos estado a un tris y como le dije a Margarita Staubins en la semana pasada, gracias a pocas personas que han estado atentos, defendiendo las ideas que los demás no defendían. No hemos llegado a eso y ha habido un cambio electoral. No nos creamos tampoco tan seguros de que estamos salvados. Sigamos trabajando para prevenir que esto no ocurra aquí. Bueno, es muy posible que la semana que viene tratemos este tema probablemente. Me parece una buena idea. Queridos amigos, se nos ha terminado el programa. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.